Bienvenidos a un nuevo capítulo de la civilización madre y su arte incomprendido. Hoy vamos a hablar del templo de los inmortales. ¿Qué es el templo de los inmortales? Un capítulo de Walt Disney, una película de terror, de ciencia ficción. El templo de los inmortales es uno de los mayores templos prehistóricos que se hayan descubierto en la península ibérica hasta el presente momento. Se trata de una estructura descomunal que se haya localizada en la montaña de Montserrat. Ese templo ya lo descubrimos hace años. Mi amigo Sergio González de Olesa de Montserrat y yo mismo. Bueno, que nos costó muchísimo poder llegar a la entrada, porque aquello era una auténtica selva de zarzas. O sea, primero tuvimos que abrir paso a través de la calzada para poder acceder, y nos costó una barbaridad el tiempo que nos pegamos limpiando zarzas. Esto lo sabemos mi amigo Sergio y yo. Bien, pues hoy vamos a comentar el templo de los inmortales. Vamos a describir el interior del templo con el soporte de las imágenes que realizamos en el interior. Hasta el día de hoy, ya han pasado años y la publicación está ahí para todo el mundo en la red. Ninguna autoridad cultural competente de Cataluña se ha puesto en contacto conmigo. Esto significa dos cosas: o sea, que siguen pensando que se trata de simples casualidades de la naturaleza, formaciones naturales, o que, como el descubrimiento, este gran descubrimiento, ha sido realizado por dos desgraciados y encima lo han bautizado, que ya tiene nombre, pues no queremos saber nada. Bien, ya sea una cosa o la otra, ya sean las dos juntas, nos vamos a ir al interior del templo de los inmortales. Estamos en el interior del pasillo, y este pasillo fue realizado con ortostratos monolíticos de una sola pieza. Las dimensiones de este templo, como yo os he comentado antes, son descomunales. Observad cómo todos los elementos arquitectónicos están colocados con suma precisión. No se trata de ningún derrumbe, de ninguna cueva de origen natural, como afirman los arqueólogos, ni mucho menos. Esto es arquitectura ciclópea de estilo orgánico. Observad los encajes y la dimensión de los elementos arquitectónicos. Tiene un cierto parecido con las estructuras prehistóricas, con los templos prehistóricos de Menorca, porque se trata de la misma civilización. La iluminación en interiores es sumamente complejo. No os imagináis lo que es intentar iluminar estos espacios para después filmar. Y además nosotros utilizamos
utilizamos un equipo muy, muy básico. O sea, dentro de lo que cabe, utilizamos un equipo sencillo. Observad las dimensiones de este templo. Y aquí todo es arquitectura, ¿eh? O sea, trabajaron a una escala descomunal. Y estoy segurísimo que aquí no se utilizó la fuerza bruta para nada. Se trata de centros sagrados, como ya vengo diciendo. Este tipo de arte no busca la simetría, ni mucho menos. O sea, se trata de un arte totalmente asimétrico, ¿eh? Pues todo esto que estáis viendo, ¿eh?, es arquitectura. Existe un pensamiento detrás de cada elemento arquitectónico. Y otra vez el pasillo. Es imposible admitir que se trata de formaciones naturales. O sea, no cuesta nada admitir el error por el bien de la ciencia, porque lo único que están haciendo es bloquear el avance científico, porque llegará un momento que no lo podrán tapar. Es que nadie le va a hacer caso a su versión, porque la gente no es tonta. La gente, cuando ve estas imágenes, yo creo que tiene la capacidad suficiente, y tampoco hay que saber mucho, para darse cuenta de que no estamos hablando de casualidades de la naturaleza, de erosión, de fallas, de formaciones naturales. O sea, no. Eso es arquitectura, esto es lo que es, Por lo tanto, yo pido que las personas sean... Solo pido que las personas sean objetivas. O sea, no pido nada más que eso. O sea, y esto es lo que es. Esto es arquitectura. Y bueno, que desde que realizamos este descubrimiento y lo publiqué en la red, toda una declaración de intenciones, hacia las autoridades culturales competentes de Cataluña, pues nadie, hasta el día de hoy, nadie se ha puesto en contacto conmigo para interesarse por este descubrimiento. Esta es otra vista del pasillo. Observad los ortostatos monolíticos y los encajes que tienen, perfecto. Y el peso de la caja superior, que pesa más de 1000 toneladas. Por eso digo que aquí olvidaros de fuerza bruta, de miles y de miles de esclavos tirando de cuerdas. Esto es Hollywood, esto son películas y nada más que eso. Esta no es la realidad, Por lo tanto, estamos hablando de una tecnología tan elevada como desconocida. Perdonad, esto que estaba señalando es el altar, Se trata de un altar. Observad aquí el encaje, con el ortostato. Esto es una maravilla, es una pasada, porque representa que disponían de una ciencia totalmente desconocido, o sea, es que no sabemos nada. Esto es un ídolo, un ídolo antropozoomorfo, es decir, mitad animal, mitad ser humano. Y parece que representa una especie de ídolo
oculado. La primera vez que entramos en el templo, sí advertimos que se trataba de un mení, pero la segunda vez fue cuando nos dimos cuenta de que tenía ojos. Y tiene una cierta similitud con los ídolos oculados que adscriben al Neolítico. Aquí mi amigo Sergio está mostrando, señalando los ojos. Este es uno de los tantos vestigios que se hallan en el interior del Templo de los Inmortales. Yo lo tengo claro, o sea, no se trata de casualidades, se trata de un templo prehistórico, o sea que... En el interior del templo también hemos descubierto pinturas rupestres. Aquí las estamos viendo y parece que fueron realizadas con pigmento de color ocre. Y son unas figuras sumamente abstractas. Muy, muy abstractas, o sea, el sueño de cualquier pintor vanguardista. Observad qué magnífico corte en 90 grados. ¿Cómo es posible que la naturaleza pueda realizar estas obras? Se trata de arquitectura, lo vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo. Los arqueólogos han cometido un error descomunal, un error histórico. Aquí se trata de un panel que presenta un conjunto de esquematizaciones. También presenta un pequeño conjunto de cazoletas y una vulva. Aquí tenemos la vulva, muy similar a muchas vulvas que han aparecido en santuarios, en cuevas santuarios del sur de Francia, adscritas a la cultura magdaleniense. Y yo lo tengo clarísimo, o sea, observad las imágenes, cómo se atreven a decir que la naturaleza pueda crear obras arquitectónicas, que es imposible. Observad las imágenes, ¿esto es una formación natural o se trata de arquitectura ciclópea? Y evidentemente que se trata de un arte monumental, pero monumental del todo, o sea, trabajaron a una escala extremadamente desmesurada, o sea, aquí todo vale. Y vale todo porque disponían de una tecnología muy avanzada. Es totalmente incomprensible que las autoridades culturales de Cataluña aún sigan pensando que se trata de formaciones naturales. Podemos observar que se trata de arquitectura ciclópea. Observad los bloques. Repito que la naturaleza, la
la casualidad, la erosión, es imposible que se licenciaran en arquitectura. Esto es lo que es arquitectura y nada más que eso. Por lo tanto, que los arqueólogos han cometido un error histórico, porque todo el mundo se haya repleto de esas estructuras. O sea, imaginad la dimensión de ese descubrimiento, O sea, estamos hablando a nivel mundial. Por lo tanto, que se trata de un error histórico el que han cometido, pero un error brutal. Un error que únicamente en el futuro podrán ser conscientes, podrán concebir el daño que hicieron a la ciencia en este momento, porque estamos totalmente paralizados, bloqueados, o sea, atrapados en un paradigma errado y obsoleto. Thank you.